Hola, ¿qué tal? Bueno, lo primero de todo, espero que estéis genial y que hayáis disfrutado muchísimo la salida del año. Por mi parte, quería empezar a subir más vídeos en el 2024, así que este es el primero de este año. Mi idea era subir algo diferente, con un vídeo introductorio de unas fotos que tomé durante mi viaje por Irlanda y también para explicaros el contexto de ese vídeo. Durante mi etapa en Irlanda y mi viaje, no solamente estuve viajando, sino también trabajando en hoteles y mi experiencia no fue muy buena. Por diferentes situaciones. Así que en un día de estos que estaba cocinando, escuché mi cuerpo que me decía que era el momento de salir y pasear y cogí mi cámara, mi chaqueta porque hacía bastante frío y me puse a caminar por el pueblo de Cobh, que está en la costa de Cork. Y aunque Cobh es un pueblo muy pequeño que te puede recorrer en un par de horas, la verdad es que disfruté muchísimo la interacción con la gente de alrededor, con los turistas, con los perros comiendo helados, con los niños corriendo por la plaza y jugando. Y la verdad es que me cambió mucho la perspectiva con respecto a la fotografía y también con la situación en la que me encontraba ese día en concreto. Y cuando ya llevaba unas cuantas horas caminando por el pueblo, decidí que era el momento de volver a casa. Así que cogí el camino de vuelta. Y en ese tramo me encontré con una persona leyendo un libro. Me pareció una escena muy interesante y tomé un par de imágenes. Este hombre me miró y ya sentía que me iba a decir algo, pero no tenía muy claro el qué. Así que nada, me quedé a la espera y me preguntó si ya me había hablado antes, lo cual le dije que no. Esto me generó curiosidad y le pregunté un par de cosas y empezamos a conversar. Me contó anécdotas del pueblo, de la catedral, porque él es nativo de Irlanda y de ese pueblo de Cobh. Y conversando me preguntó si me gustaba la música folk irlandesa, así que le respondí que sí, que aunque no conocía mucho grupo me gustaba. Y me comentó que él era banjista o banjista, no sé cómo se dice exactamente, de un grupo que se llama The Danann, que estuvo viajando por el mundo durante los 70 y me enseñó un poco de su música, lo cual me gustó bastante. Y quizás la anécdota en sí no tiene mucha chicha, pero lo potente para mí de todo esto es la capacidad que tiene la gente de contar sus historias y lo que te honra poder compartirlas con el mundo. Y para mí esto es el poder de la fotografía, no de la toma de imágenes. Eso forma parte de todo el proceso, sino contar historias. Y cuando las historias vienen de otras personas que se abren a ti, es cuando para mí se abre un poder muy potente con la fotografía. Y bueno, esto es una reflexión que he tenido durante los últimos meses. Espero que os haya gustado este vídeo. Y nada, nos vemos en el próximo. Un abrazo muy grande y feliz año. No está mal.